¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ustedes no son ingleses, ustedes son escoceses. Bien, los ingleses y los escoceses no son parecidos, pero nada que ver. Son parecidos, pero son razas diferentes. O sea, claro. De por sí ya los escoceses descienden de los pictos y de los celtas. Sí. En el caso de los ingleses, descienden de los anglos y sí, después de los sajones, que es el pueblo que los invade a ellos. Claro. Al igual que los normandos. Sí. En el siglo XI, cuando invade Guillermo el Conquistador y gana la batalla de Hastings, sí, a partir de ahí, Inglaterra deja de ser sajona para convertirse en una Inglaterra más moderna, porque es la Inglaterra del continente. Claro. Los normandos estaban afrancesados porque estaban al norte de Francia. Claro. Sí, sí. Ahora bien, con respecto a los escoceses eran un pueblo muy fiero, por eso es así que ya en época del emperador Adriano, ¿no? Sí. Que sería en el siglo... la muralla de Adriano. La famosa muralla de Adriano, sí, del emperador, le pone una muralla para que no pasen. Lo daban por perdido, ya no. Exactamente, lo daban por perdido. Hasta ahí, o sea, llegaba, el imperio llega hasta acá, claro, y de ahí para ahí allá. La parte civilizada, la parte del el imperio, digamos. Claro, el imperio romano en realidad. Exactamente. La otra parte. Uy, perdón, ahí, perdón. La otra parte, sí, era la parte, digamos, salvaje. Al igual que Irlanda, que no fue nunca... Abrazando el muro de Adriano. Claro. No fue nunca invadida por los romanos. Después sí por los ingleses, pero no. Una pregunta, ya que sabe tanto. No, ya que. La gaita es muy, muy escocesa. Lo que ocurre es que hay diferentes tipos de gaita. Sí. Vos tenés lo que puede ser la gaita irlandesa, que se toca sin soplar. Sí. Ah, Irlanda también tiene gaita. Sí. Ah, bien. Y también tiene Irlanda kilt, es como otra región. Es celta también, pero lo que celta, pasa es que también tienen kilts. Los skirt. Skirt, sí, es la pollera, claro, digamos. Esto se llama Grand Kilt. ¿Por ¿cómo? Qué? Grand Kilt. Ajá. ¿Por qué? Porque era un lío ponérselo, porque era como que lo enrollaban a la persona y tenía un cinturón en el medio. Claro, sí, hay que tirarse en el piso, sí, se enrolla, se le arman las tablas, se agarra con otro cinturón, sí, y después se le hace el pliegue así, lo baja, ¿no? Sí. Y se baja. Generalmente yo lo podía tener. Bueno, ahí tengo el broche, me levanto esto acá atrás, lo cruzo por acá, sí, porque en realidad... Cuando muestran la película Wallace, sí, que lo viste parado, eso es una mentira. No es mentira, eso en primero, sí. Primero porque esto tiene 4 metros. Entonces sí, 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 sí. Imagino que para vestirlo con 4 metros es como que lo tenía que enroscar. Yo tengo un amigo que es historiador que me contaba que la película es lo menos histórico posible porque Wallace no combatió técnicamente en campo. Bueno, él hacía emboscadas para superar a... En realidad combatió en la batalla... En la batalla de Kirk, que es donde es un puente en realidad, no es una batalla a campo abierto. Y ahí es donde, por eso, como en vos Stirling. Comentás, claro, en Stirling. Stirling, cuando lo claro, en la campaña pero, de las escoceses le llevó, ¿no? Claro, entonces no, ahí es donde en ese puente, ¿no? Se detiene a las tropas inglesas que venían a caballo. Sí. Entonces, tropas a pie. Pudieron defender el puente porque era finito para pasar. Claro. Bueno, y sigo con lo del Greykill. El Greykill
se usaba para todo, es como la bombacha del gaucho. Sí, el poncho, una cosa. Claro, así. El poncho. O sea, yo esto me lo saco de acá donde lo tengo enrollado, lo tiro al piso y duermo arriba. O sea que no, yo no me lo saco esto nunca. Igual que no me saco nunca el puñal. El puñal que es. El puñal que se llama Dirk. Dirk, suena como Dark. Sí, pero no, pero Dirk. Dirk. Ah, bueno. Este. Bueno, sí, está lindo. Este es de la época. Sí, estás ahí con la polvo, sí, y con todo. Ahora, en más o menos 10 minutos, está el tema del baile. 10 minutos, listo, 10 minutos ya terminó. El Dirk servía para la pelea también, porque vos tenías, sí, el escudo, el Dirk. Esto no tiene nada que ver con el escudo vikingo, lo aclaro para que no crean que. Sí, porque sí, en sí, época sí. Donde existía la. Donde existían los disparos, sí, el escocés usaba el targ. El targ, bueno, tiene esta particularidad. Va enroscado acá. Sí. Yo lo pongo acá. Con el básquet, que es la espada, que es la espada. O sea, es que me suena que la espada que tiene él puesta, ese es un básquet. Me suena que es como una bayoneta, digamos. No, en realidad el tema es así. Sí. Yo tengo la espada acá. Sí. ¿Es el básquet? No. Pero lo quería para mostrar, para que ya va correcto. Bueno, acá. Ah, mirá lo que es. Chao. Esta es la forma de ataque Highlander, ¿no? Sí, Highlander. Highlander quiere decir los que viven arriba. Los hombres sí, de arriba de las montañas. Sí. Generalmente, si era un noble, probablemente tuviese una pistola. Sí. Entonces, bueno, disparaba el tema era así. Se iba corriendo, gritando. Sí. Disparaba la pistola. Chao. Sí. Al piso la pistola. Sí. Y entonces se agarraba la espada. Sí. El targ y con esto. Y con, sí, esto se peleaba. Ah. ¿Ves? Sí, 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 sí. O sea, entonces yo peleaba con la espada, con esto, que te lo clavaba acá, y tenía que pelear con dos y pegaba. O sea, el ángulo de ataque o de agresión era mayor. Sí, se llama Cateran. Como ellos tienen la disciplina Iaido, que se llama el camino de la espada o el camino del desenvaine de la espada, pues sí, eso es lo que significa Iaido, el camino de la espada, sí, que también es una filosofía. Bueno, en el caso de esto era un poco más salvaje, porque bueno, no había una filosofía del camino, porque Iaido tiene. Claro, estamos hablando de cosas orientales, claro, aclaremos porque por ahí. La cosa oriental tiene otro tipo, una impronta más calma, sí, y de batallar distinta. El, sí, Highlander batallaba para defender sus tierras, peleaba contra otros clanes y eventualmente después contra la invasión de, sí, los ingleses. Un clan es un grupo de familia, digamos, es un clan. Sí, pero sí, eran grandes familias, sí, 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 eran, sí, muchos, no eran este, sí, familia Pérez, sí. Claro, no eran pocos. Cada, sí, clan podía aportar. De hecho, la última carga de los Highlanders del 1746, que es la batalla de Culloden, el príncipe Bonnie Prince Charlie tenía más de 6.000 hombres, 6.500 hombres, y el ejército inglés de Cumberland tenía, porque era hanoveriano, había un problema también, un problema de raza alemana y demás, y bueno, y tenían ¿cómo es que se llama? Los ingleses tenían más o menos 7.000 soldados, pues tenía muchos peleando en el continente. Generalmente Inglaterra tenía soldados peleando siempre en el continente, nunca tenía grandes ejércitos. Se aprovechaba de los ejércitos del lugar, ¿no? Sí. Salvo cuando tuvo que pelear la guerra continental, sí, contra los yanquis. No, le voy a hacer una preguntita concreta. La gaita. ¿Tiene algo que ver con la gaita gallega, no? Sí, es bastante más parecida que la gaita, pero tiene menos corneta, porque en realidad la gaita, sí, esto para darte una idea, la gaita es un pitito largo así, sí, que después vos le agregás la bolsa y lo demás. Sí, la bolsa es como una acumulación de aire. Claro, para que suene más suave, más continuo. Suave. Sí. Pero si no, vos podés tocar con ese pitito solo. Sí, ah.
Yo te digo porque lo he visto, he visto una persona en Stirling que hacía, las construía con su mano las gaitas. Y bueno, y él hacía ese piquito y él te da, ¿querés una gaita? Esto es la gaita, te dice. Después vos le vas agregando las distintas varas y la bolsa. Pero la gaita es esto. Es como el tit whistle, que es una, como una quena, pero irlandesa, igual. Bueno. El calzado parece romano, ¿eh? No, el calzado se llaman guilis. Estos son los guilis, y si no andaban descalzos, ¿no? Descalzos, sí. Esto es puro escocés, ¿no? Llaman guilis. Está muy bueno. La sandalia romana era más armada. La caliga romana, porque así se llamaba la caliga. Que por eso apodaron a Calígula. A Calígula, porque Calígula, por eso. Claro, porque Calígula era un apodo despectivo también. Era una cargada, digamos. Claro, porque él estaba en la frontera con el padre Germánico. Sí. Entonces Germánico lo tenía con los soldados a Calígula. Y entonces, como Calígula le gustaba usar las sandalias del ejército, por eso de ahí le quedó Calígula. ¿No? La caliga romana es un poco más alta acá, ¿no? Sí, depende de la época del imperio, porque ya pasado la edad del cristianismo, ya Roma tenía un ejército muy profesional, la guardia pretoriana, tenía pretoriano, todo, tenía germanos dentro de ella. Sí, de hecho, pasado del cristianismo. Germanos, africanos, claro, tenía de todo. Quería mercenarios y la disciplina y las tácticas de la época de la República y principio del imperio se fueron empezando a La República peleaba a las grandes familias, que eran, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Una familia entera, Patricio, que eran los patricios. Los patricios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen el correaje? Tiene un nombre. ¿En escocés? En escocés tiene un nombre esto. Que no me Sí, estoy aprendiendo cosas increíbles. Me gustaría saber qué es esto. ¿Qué es esto? Esto es para la pólvora. Para cargar el... Los 12 apóstoles. ¿Podemos ver el arma de fuego? Que me fascina. A ver, mostré. Bueno, ¿avancarga o retrocarga? No, avancarga. ¿No? Avancarga. Y tenemos un diámetro considerable acá. Esto es... 0.75 pulgadas, 19 milímetros. Más de media pulgada, sí. Sí, más de media pulgada. Tres cuartos de pulgada, bien. Y el gatillo me fascina también porque no se había inventado el gatillo de dedo, o por ahí era muy duro, no sé. Había de los dos tipos. El gatillo largo, sí. y el gatillo. Esto para la mano entera, digamos. Sí, lo agarras así. Perfecto. O sea, tenemos acá para el pulgar. Perfecto. Y el otro funciona así. Sí, sí. Y se dispara con las dos manos casi por igual. O sea, que es simétrica el arma. Y acá tenemos, diferente a los que yo vi, que van de atrás para adelante, este va de adelante para atrás. Había de los dos tipos. Sí. Lo mismo de siempre. El oído que le llaman. El oído, que es el orificio que comunica con la recámara del cañón. Hoy. Esa piletita que ves ahí llama cazoleta. Sí, o sea que el arma no se podía dar vuelta. Si la daba vuelta, se le caía la pólvora. Está todo fríamente calculado. Espectacular. O sea que al momento de disparar, vos tenías que hacer toda esta maniobra. Abrir acá. Tener ya preparada la piedra, ajustada. Cameron, y... ¿querés seguir fumando o alguien? Porque yo no puedo. Te voy a contar cómo es esto. A ver. Esta es una polvorera. Sí. Esta es una polvorera que la llevo colgando acá. Sí. O algunos la llevaban colgando de acá. Sí, sí. El tema era así. Permiso, ¿eh? Sí. Con taponcito y todo. Era importante que no se humedeciera, eso es importantísimo. No, no se humedece. Y la polvorera, si se humedece, la dejás secar a la sombra. Pero en la batalla no podés. No, en la batalla no. Pero el problema en la batalla es si llueve, ahí sonamos. ¿Viste? Claro. Ahora, vos, cuando daban la orden de carga, ¿qué hacían los tipos? Sí. Abrían la tapa de la cazoleta. Sí. Con la polvorera le echaban pólvora acá, un poquito de pólvora, cerraban y soplaban para sacar lo que quedaba. Sí. Acá tenés una mecha de algodón nitrado. Esta no es con piedra, es con... No, con mecha. Con mecha, o sea que esto estaba siempre encendido. Sí, la mecha estaba Y lo tenías que ir corriendo para que a medida que se consumía. Consume muy despacio. Sí. Cada tanto le aflojás y le haces avanzar. Sí. Bajás usabas uno de los apóstoles, que en realidad se llamaban cargas. Cargas. Después se le pasó a llamar apóstol, que tiene la carga justa para un tiro. Sí. Se lo mandabas acá. Sí. Sacabas una bala de plomo de acá. Sí. Con una estopita. Sí. La ponías acá. Sí. Sacas la baqueta. Sí. Lo mandas hasta el fondo. Sí. Lo volvés a sacar. Sí. Ya está cargada la arma. Sí.
avanzaban. Sí. Y cuando daban la orden de fuego. Ah, esto me encanta, esto me encanta porque para apuntar bien. La horquilla, el resto. Sí. Apoyaban así acá. No voy a apuntar porque está la gente, queda feo. Sí, no, no, está bien, está bien. Pero te apuntabas a la hilera de tipos que tenías enfrente. Sí. Abrías y mandabas. Y estaban formados en varias filas. Y cuando uno cargaba, el otro disparaba. Y el otro. Mientras uno disparaba, el de atrás ya estaba cargando. Y el de atrás también. Claro. Apenas disparaban. O sea que la tasa de fuego era más alta de esa forma. Digamos. Claro, era una manera de mantener un ritmo, una cadencia de fuego constante. Claro. A medida que disparaban, avanzaban por el costado los que estaban cargando atrás. Sí. Y ellos retrocedían. Sí. Iban como haciendo. Haciendo una ronda, digamos. Una ronda. Y la idea era que constantemente estén disparando. Está bien, está bien. Iban avanzando y disparando. Bueno, la verdad que completísimo, es la aplicación más completa que he recibido hasta ahora. Ah, bueno. Lo felicito por la explicación que me han dado. Gracias. Y ¿fuimos claros o más o menos? Clarísimo, ah, bueno. Pero hasta aprendí cosas que no sabía, yo que me jacto de saber un montón y me quedé corto. Bueno. Hasta el vaso tenemos de madera y sí, todo, no, igual los vasos eran de metal, mirá. Bueno, este es inglés, hay una película, El bufón del rey, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. Que es comiquísimo cuando le dice la copa con la palma y que sí. Si uno tiene veneno y el otro no, buenísimo. Esto, porque en realidad esta es la medida. Esta es la pinta, la medida inglesa de para tomar. Claro, sí, sí. Se toma mucho también, esto seguro que no lo saben, aparte del whisky, se toma mucha sidra en Escocia. Sidra. 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 Tirada. La sidra es hecha con manzana, ¿no? Con manzana, sí, pero buena. O sea, yo he tomado buena. Tirada, buena. No, a veces acá hay sidras tiradas que son pésima, y pero puede ser. Ese es el famoso tomahawk como el del 1700 del Patriota. Sí, sí, sí. Y veo que tiene acero y bronce, o sea que sí. Mezcla lo mejor de los dos mundos, digamos, sí, lo barato del bronce, sí, y lo duro del acero. Exactamente. Bien, me encantó. La verdad que ese lo usaron, este arma, sí, en particular la copiaron de los indios del norte de América. Sí, la usaron en la guerra franco-india, las tropas escocesas. Los Highlanders exportaron la idea de Estados Unidos y fueron a pelear a la India con esa. No, no, no. No, a América. Cuando fue la guerra franco-india. Franco-india. Sí, 1754 al 63 más o menos. Sí. Que combatieron. Moncal, ¿no? Moncal, sí. Sí. Que combatieron los franceses con los ingleses por el control de América del Norte. Sí. Las tropas Highlander que mandaron los ingleses, sí, usaron, dejaron los Bróforos, esas espadas las dejaron, sí, y usaban Bróforos, sí. Pues los encontraban muy prácticos porque son livianos y son muy efectivos, ¿viste? ¿Para qué querés tanto filo? Con esto es suficiente, ¿viste? Sí, 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 sí. No, y los vikingos usaban hachas en vez de espadas, muchas veces. Los vikingos, porque con el hacha podían construir un barco o podían ir a la guerra. Unas hachitas con unos mangos muy largos, que a mí me lastimaron con uno de esos una vuelta. Que te lo. Claro, porque vos te cubrís con el escudo, pero el hacha te la ponían por atrás y te tiraban así. Ah. Tenía como un pico. Ah, sí. Te ensartaban de acá. A mí me lastimaron la espalda, ¿no? Jugando con uno. Y no hay que ir a la guerra. Eso pasa por. No, eso me pasa por alistarme. Claro. Mi mujer me decía, pasa que te quedarme como mujer. Te agarraron para hacer la colimba y bueno. Prefiero ir a la guerra. Me joden menos. Bueno, listo, muchachos. Bueno. ¿De qué grupo son? Nosotros somos del grupo del Jabalí Rojo. Jabalí Rojo. Ahí está. Ah, Jabalí Rojo. Sí. Este solo video ya me da para hacer como media hora de. Sí, media hora de introducción y demás. Cualquier duda que. Cualquier duda, bueno. Cualquier cosa que querrás charlar. Yo en realidad toco de oído, o sea, no es que. Pero bueno, cualquier cosa. Bueno, listo, charlamos. ¿Eh? Bueno, muy amables. Chau, chau. Gracias.